los documentos probatorios en los que ella no está investigada en ningún tipo de asunto, menos de esa naturaleza. Como todos saben, María Pía hace un contenido en sus redes sociales sumamente divertido, sumamente blanco, familiar, como lo que es ella, una mujer, madre de 3 hijos. Magaly Medina explota en vivo y defiende a María Pía Copelo, luego que supuestamente la fiscalía estaría investigándola por lavado de activos, ya que todos sus bienes, su departamento, sus carros, al parecer serían adquiridos de forma ilícita. Sin embargo, Magaly Medina no toleró ello y salió a defenderla. Quédate en el siguiente video para conocer más detalles. Entonces, yo digo, ¿tú quieres destacar con tu canal de YouTube? ¿Quieres destacar con tu programita que quieres darle que todo el mundo lo vea, que te entrevisten los canales de señal abierta, que te reboten en los diarios? Pues creo que hay que hacer una especie de trabajo bastante más responsable y menos ligero. Y acá también me dirijo a todos aquellos loritos, esos monitos, pues, que parecen foquitas de feria. Foquitas de feria, a ustedes me dirijo. ¿Por qué con esa ignorancia propia de quien no sabe nada, dicen, ah, en tal canal de YouTube ahora ha salido esta acusación? Y que ha obligado a María Pía, que nunca hace este tipo de aclaraciones públicas, a salir en su programa y a través de un comunicado público a desmentir la cantidad de cosas en la que la han involucrado. Vamos a poner lo que dijo ella al iniciar su programa. Quiero dirigirme a ustedes, a mi público, que me permiten entrar a sus hogares de lunes a viernes y a través de mis redes sociales todos los días del año. Gracias por su apoyo, gracias por estar conmigo en los momentos que más lo necesito. En estos últimos días han circulado acusaciones totalmente falsas sobre mi familia y sobre mí. Y quiero ser muy clara con ustedes. No estoy ni he estado bajo ninguna investigación. Estas acusaciones no tienen, la verdad, ningún fundamento y estamos tomando todas las acciones legales y pertinentes para que la verdad salga a la luz. Así que eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Solamente agradecerles a todos ustedes de corazón por su cariño, por sus mensajes. Quiero decirles que los estoy leyendo todos, que los quiero muchísimo y que la verdad saldrá a la luz. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. En un canal de YouTube, de forma irresponsable, sin fundamentos convincentes, sin ningún papel mostrado enteramente como para que lo que se acuse se esté probando y demostrando, se le acusó a María Pía de estar siendo investigada por una fiscalía por lavado de activos, por TDI y por una serie de delitos en las que ella creo que lo ha demostrado porque se nos ha enviado a todos los medios los documentos probatorios en los que ella no está investigada en ningún tipo de asunto, menos de esa naturaleza. Como todos saben, María Pía hace un contenido en sus redes sociales sumamente divertido, sumamente blanco, familiar, como lo que es ella, una mujer, madre de 3 hijos, que de tiempo en tiempo, últimamente, se dedica a la conducción de programas de televisión. Programas, además, dentro de un corte familiar totalmente. Esto yo no lo digo ya como amiga, hablo como periodista. Estamos acostumbrados últimamente en que mucha gente hambrienta de un poco de popularidad, hambrienta de un poco de luces, hambrienta de un poco de destacar en este mundo de las redes, que con mucha ligereza se atreven a hacer algo como esto, a embarrar a la gente sin tener argumentos sólidos, solo por el hecho de que esa persona es mediática. Y eso es algo que no podemos hacer. A lo largo de nuestros años en Magaly TV, creo yo, hemos demostrado que nuestra investigación, aunque sea de espectáculos, no de política, no de otros asuntos que importan mucho más al país, hemos demostrado que cuando vamos a acusar a alguien de infiel, pues lo demostramos, lo probamos debidamente. Cuando vamos a mostrar algo, lo hacemos. Entonces creo que ahora con este libertinaje que hay en redes sociales, es fácil agarrar una figura pública, agarrar un papel y sobre todo en este caso mentir. Nosotros hemos tenido acceso a todos los expedientes que dizque
que dizque alguien ha echado a correr diciendo que no están investigados, que están en investigación, y lo que vemos son casos cerrados. El último, en la última instancia archivada en mayo del 2023. Eso quiere decir que ni María Pía nunca fue investigada, eso sí es la mentira más grande que se ha dicho, pero que la familia política de María Pía, sí, la familia del esposo de María Pía, sí, ha tenido una investigación que viene desde los 90, cuando Vladimiro Montesino mandó secuestrar al suegro, luego que un diario, de esos diarios irresponsables, publicara una nota sobre eso, y de ahí se desprendieron algunas investigaciones. Una más que hicieron en el año 2022, que es la que digo, fue debidamente archivada como las anteriores. Entonces, yo digo, tú quieres destacar con tu canal de YouTube, quieres destacar con tu programita que quieres darle que todo el mundo lo vea, que te entrevisten los canales de señal abierta, que te reboten en los diarios, pues creo que hay que hacer una especie de trabajo bastante más responsable y menos ligero. Y acá también me dirijo a todos aquellos loritos, esos monitos, pues, que parecen foquitas de feria. Foquitas de feria, a ustedes me dirijo. ¿Por qué con esa ignorancia propia de quien no sabe nada, dicen, ah, en tal canal de YouTube ahora ha salido esta acusación? Y después deliberan, hablan, sí, porque ella, claro, las catitejas, claro, los hijos, claro, tienen muchas empresas, claro, de una manera que, claro, muchos piensan que ahora en las redes sociales pueden impunemente embarrar a las personas. Se han equivocado. Las redes sociales, sobre todo aquellas identificadas como, digamos, ciertos canales de YouTube con nombre y apellido, que tienen personas que todos conocen quiénes son, que dizque ejercen en la comunicación porque tienen un canal, un teléfono que les ha dado ese acceso, pues ahora también tienen penalidades. Entonces, yo creo que si tú quieres embarrar a alguien, mínimo tómate el trabajo de investigar. Mínimo tómate el trabajo de tener videos, pruebas contundentes y muéstralas. No digas, no, es que yo tengo guardado. Eso suena a extorsión, suena a chantaje, suena a delincuencia. Porque solo los delincuentes hacen eso. Y desgraciadamente, hoy en día, como siempre lo ha habido, además, hay mucho comunicador y mucho periodista con chaveta. Eso se llama ejercer el periodismo con chaveta. Y así no se hace el periodismo. No es que se los tenga que decir, no es que se los tenga que enseñar, pero hay que decirle a ese grupete de gente que está haciendo esto. Y lo digo no solo porque estoy hablando, digamos, en el caso de María Pía. Lo digo por cualquier otra persona, lo digo por mí, lo digo por cualquier otra. Creo que involucrar a una persona en algún ilícito o delito solo por el hecho de ser mediático, creo que ahí estamos ya perdiendo las formas. Ya hemos perdido la perspectiva de qué cosa y a qué nos dedicamos los comunicadores. Así que yo creo que esta tremenda ligereza va a traer consecuencia, ¿no? Y algunos, además, son soberbios y pedantes, ¿no? No, tengo segunda parte, ahora viene la segunda parte y te voy a sacar. Sácalo. Pero cuando vayas a acusar a alguien y embarres a alguien, ¿no? Ten la suficiente entereza e integridad y profesionalismo de mostrar pruebas. Porque las pruebas están al canto. O sea, todos los que han sacado esto, creo que sabían que esta denuncia está enterrada, esta denuncia no existe. Y en todo caso, si existió, no fue la investigación a María Pía Copelo. Ganas de manchar una imagen, y creo que eso, ella va a estar en libertad, como lo ha dicho, de tomar las acciones legales pertinentes. Y creo que en su caso no es una amenaza. Creo que en su caso son hechos que sí se van a dar, porque ella tiene muchísimos clientes, ella tiene muchos auspiciadores, tanto en sus redes sociales como en su programa de televisión, que confían en ella porque es una figura blanca. Y no lo digo porque por el cariño que le tengo, por la amistad que tengo con ella, sino porque de mí pueden decir muchas cosas, pero creo que María Pía tiene una figura que siempre ha mantenido una imagen blanca. Entonces, que además lo es, creo, fuera y detrás
fuera y delante de cámaras. Bueno, pues, pero así está la angurria. Así está la angurria por a ver quién destaca más en sus canalitos de YouTube. Pero sin cobardías. Y yo creo que si quieres destruir a alguien, hazlo sin cobardías, hazlo con verdades legítimas.